estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Fue mi hermano quien izó la bandera por primera vez. Te voy a contar la historia de Francisco del Rosario Sánchez. Éramos 11 hermanos. Cuando nació el primer hijo, todavía papá y mamá no se habían casado. Así es que lo declararon con el apellido de mamá, Francisco del Rosario. Al año siguiente, a petición de mi tía María Trinidad, se casaron. Y se agregó el apellido Sánchez, con el que firmaba los manifiestos independentistas. Pero su nombre quedó escrito en la historia como Francisco del Rosario Sánchez. Nuestra madre, Olaya del Rosario, nos enseñó las primeras lecciones. Fue prácticamente autodidacta y estudió las leyes a profundidad. Fue un padre amoroso. 6 huérfanos dejó en esta tierra por no dejar huérfana su patria. Llegó un día en que la Trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte ya no era más una sociedad secreta. Y en 1843, Juan Pablo se tuvo que exiliar en Curazao para evitar el encarcelamiento o la muerte. Desde entonces, Francisco tomó las riendas del movimiento independentista. Caballeros, don Tomás Bobadilla ha redactado nuestra acta de proclamación de la independencia. Por favor, don Tomás. He aquí por qué los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado libre y soberano. Nos están rodeando y faltan muchos. Mella, nos traicionaron. Debemos retirarnos. Somos pocos y ya los descubrieron. Jamás. No podemos fallar ahora. Estamos comprometidos con la patria y con Juan Pablo Duarte. ¡Separación! 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 ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Libertad! 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 ¡A la calle! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del Conde! 22 años ha que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de España, su antigua metrópolis. Aquí se oyó el trabucazo. Los militares llegarán pronto. No hay tiempo que perder. ¿Y el oficial a cargo del fuerte? Está de nuestro lado. Les di mi palabra. Entrego el fuerte a los independentistas sin ninguna oposición. Espero en Dios que estemos haciendo lo correcto. No tenga dudas, oficial Girón. Los muros de esta puerta del Conde serán nuestros testigos. ¡A la Unión, dominicanos! Se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná, de Azua a Montecristi, no hay dominicano que no exclame con entusiasmo: ¡Separación! 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 ¡Separación!
Dios, patria y libertad, República Dominicana. Francisco encabezó la Junta Gubernativa Provisional, que eligió a Tomás Bobadilla como presidente. Pero 3 meses más tarde, el dictador Santana, con un ejército armado, tomó el poder. Declaró a Duarte, Sánchez y Mella traidores a la patria y los expulsó del país. Limpió el camino para derramar la sangre. Santana apresó a mi tía y a mi hermano Andrés. El tribunal los declaró culpables de conspiración. María Trinidad, a usted le ofrecieron la vida a cambio de que diera su nombre. ¿Por qué usted no lo hizo? ¡Nunca! Yo no entiendo. ¿Cómo que una mujer prefiere morir fusilada antes que salvar su vida? Dios mío. Cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. La muerte de tu tía María Trinidad y de tu hermano Andrés reflejan el estado de opresión que enluta nuestra patria. Las primeras víctimas de la independencia dominicana. Justo al conmemorarse su primer año, nos conforta a todos saber que murieron como héroes, coronados por el honor y la valentía. Pero debes continuar en Curazao. Los Sánchez no pueden derramar más sangre. Mi tía Trinidad dio su sangre por la patria. Y yo hubiese querido que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía. Cuando estaba fuerte y joven, por la santa libertad. En 11 años tuvimos 6 presidentes. Y nuevamente, Santana. Los gobiernos no lograban permanecer durante un periodo completo. La inestabilidad política nos corroía el alma. El país era como un barco a la deriva. Francisco pudo regresar en 1848. Y ocupó el cargo de comandante en armas. Fue fiscal ante el Tribunal de Apelación y defensor público. Pero Santana arrebataba el poder de nuevo y Francisco sufriría 2 veces más el exilio. Je suis convaincu. La République d'Haïti, avec qui nous avons combattu, quand hier elle était empire. Pour notre nationalité, doit être aussi engagé que nous, pour que nous puissions conserver la faveur de nos politiques, du cabinet républicain, compétent et juste. Compte sur notre appui pour pouvoir évoquer l'annexion avec l'Espagne. Un protectorat espagnol est un danger pour notre souveraineté. Conduisez-les jusqu'en Andovage. Nos llevarán hasta Ondovalle. De ahí cruzaremos por Vallejuelo, el cercado, y seguimos avanzando. Cabral, ¿cómo estamos de pertrechos? Tenemos caballos, algunos fusiles, mas no suficientes municiones. A ceñirnos las espadas. Y disparemos las balas a discreción. De acuerdo. Sí, sí. Sí, señor. Aquí nos separaremos. Cabral con su regimiento avanzando más al norte. Y nosotros al sur. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Entendido? Sí, señor. Señores, llegó el día de salvar para siempre la libertad y derrocar la tiranía del general Pedro Santana. Partimos antes de que despunte el alba. Esos hombres que están ahí fuera están dispuestos a dar sus vidas. La revolución de la regeneración dominicana ahora depende de nosotros.
Caballeros, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si la maledicencia buscara pretexto para mancillar mi conducta, díganle en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Pero la bandera cayó de nuevo. En el cercado les hicieron una emboscada. Francisco fue herido y los trasladaron al poblado de San Juan de la Maguana. Avise a todos los militares. Abandonaremos el fuerte antes del Consejo de Guerra. Lo dejaremos en manos de esa gentuza de Santana. Sí, señor. España no tiene velas en este entierro. Entendido, señor. Los acusados han sido encontrados culpables de traición a la patria, de buscar apoyo de Haití para llevar a cabo sus acciones, justo cuando el gobierno que preside el general Pedro Santana se preparaba para conceder una amnistía al principal liberticida, Francisco Sánchez. Se les condena a la pena capital. ¿Tienen algo que decir? Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Yo soy el único culpable. Ellos son inocentes. Solo han seguido mis instrucciones. Yo planifiqué la expedición. General La Sala, solicito que estos hombres sean liberados y que pese sobre mí la condena. Denegada su petición, Sánchez. Usted es el principal, sí. Pero ellos también son culpables de crímenes de lesa patria. El déspota Pedro Santana, el escándalo de la civilización quiere eternizar su nombre y sellar para siempre nuestro baldón. Con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La república está vendida al extranjero y el pabellón de la cruz no tremolará más sobre nuestros alcázares. Mañana se ejecuta la sentencia de muerte. Oh Dios de bondad, Dios clemente, dirige una mirada compasiva a tu siervo Francisco. Recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas y concédele el perdón de todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria. Y a mi familia, que no quiera vengar mi muerte. La patria no necesita más sangre. Ansía esperanzada que la juventud defienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Thank you.
entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Mas, si la maledicencia buscare pretexto para mancillar mi nombre, responderéis a cualquier precio, diciendo en alta voz, aunque sin jactancia, que soy la bandera dominicana. Esa frase corresponde a Francisco de Rosario Sánchez, padre de la patria, cuando ingresó por última vez a su terruño amado, República Dominicana. La Cátedra Ciudadana de hoy, como habrán notado, trata sobre la vida y obra del patriota dominicano Francisco de Rosario Sánchez, luchador incansable por su nación. Dejemos al historiador y profesor universitario Juan de la Cruz, quien estará hablando un poco más sobre la vida de Sánchez y su familia. El patricio Francisco de Rosario Sánchez, a pesar de ser una persona de origen humilde, pero aún en esa circunstancia, Francisco de Rosario Sánchez logró destacarse como uno de los más importantes abogados litigantes de esa época, hasta el punto de que muchos pensaban que él había estudiado leyes en la universidad. Incluso fue representante de varias familias muy importantes de aquella época. Francisco de Rosario Sánchez era un joven muy aplicado. Aprendió por su cuenta francés y latín. Y le gustaba litigar, es decir, ir a juzgados a defender a los más humildes. Francisco de Rosario Sánchez, sin duda alguna, fue una de las figuras de mayor confianza de Juan Pablo Duarte. Por eso, cuando Duarte tiene que irse al exilio en el año 1843, deja a Sánchez al frente de la Trinitaria con el apoyo de su hermano Vicente Celestino Duarte. Sánchez fue un hombre muy negociador y entendía que la independencia de la República no era posible solamente con lo que tenía el ideal trinitario, que era necesario integrar a otros sectores. ¡Dios, patria y libertad! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La noche del 25 de febrero, Sánchez fue sin duda alguna la persona que encabezó ese acto importante, digamos, de la dominicanidad. Bajar la bandera haitiana y colocar en su lugar la bandera nacional. La Junta Provisional Gubernativa eligió a Francisco de Rosario Sánchez como presidente. Sin embargo, días después fue sustituido, poniendo así en su lugar a Tomás Bobadilla. Sánchez aceptó su destitución para que el país se mantuviera unido frente al gobierno haitiano. Fue un gesto de gran humildad el de Sánchez, quien hablaba muy bien de su patria y con mucho amor. Sánchez había establecido importantes relaciones con el presidente haitiano Fabré Gefrard. Deciden echar una acción armada en contra del general Santana y en contra de la anexión de España. El espíritu indomable de Francisco del Rosario Sánchez lo hizo oponerse a los gobiernos de Santana y Buenaventura Báez. Sus acciones provocaron de que fuese expulsado del país en más de una ocasión, debido a que para los líderes de aquel entonces les resultaba una piedra en el zapato. Es en ese contexto que él es herido en las ingles, en la zona de Juan Santiago, perteneciente a lo que hoy es el cercado, y luego son fusilados en lo que hoy se conoce como el cementerio de San Juan de la Navarra. ¡Dios, patria, libertad! ¡Fuego! En el caso de Sánchez, pidió que a todos los demás compañeros lo declararan, o sea, inocente de todo esto, pero no hubo ningún tipo de compasión de Santana y de su gente. Podemos decir que el patricio Francisco de Rosario Sánchez fue un patriota a carta cabal, un defensor de la soberanía nacional. Cuando Sánchez se entera de los planes del presidente Pedro Santana y anexar al país España, decide regresar para oponer, reuniendo fuerzas contrarias a Santana. Desde Haití entra por San Juan de la Maguana, donde él y sus hombres fueron apresados y arrestados. Francisco de Rosario Sánchez fue un batallador incansable por los mejores intereses de su patria amada, República Dominicana. El 9 de marzo debemos honrar su memoria, izando la bandera nacional y gritando ¡Dios, patria y libertad! Sánchez, Sánchez, De su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez, de la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez, a ser libre siempre se motivó. Sánchez, 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 Sánchez. Marzo 9 de 1817, nace hombre brillante, hombre valiente, un hombre consciente. Hombre que Dios eligió desde que estaba en el vientre para luchar por una nación independiente. Narciso Sánchez.
Sánchez y Olaya del Rosario. Lo criaron y dieron todo lo necesario para formar este hombre, no temerario, y que diera su país acto valiente voluntario. Fue educado Francisco del Rosario Sánchez por Gaspar Hernández, el mismo de Duarte. Se distinguió por su gran y clara decisión, la que tenía siempre firme dentro de su corazón. En la historia de mi isla, si lo buscas, está escrito. En la puerta de la zona está grabado su mérito. Por eso me hago escuchar con este grito. Nuestra independencia este hombre proclamó. Sánchez, Sánchez. De su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez. De la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez. A ser libre siempre se motivó. Sánchez, Sánchez. Sánchez, Sánchez. Hablan poco de él, pero sí hay que decir, Sánchez lideró la batalla contra Haití. Por su determinación a Sánchez se le permitió liderar el movimiento cuando Duarte no estuvo. Miembro de la Trinitaria Sociedad Secreta, yo, dominicanos, aprendamos su receta. Y cuánto honor, cuánto valor, todo lo que se le otorgó, sin importar su color. Este siempre aceptó, supo cuál era su labor. Había que tener respeto ante este señor, padre de la patria, abogado militar. Copiemos sus cosas buenas que suman de más, más dominicanos que seamos más humanos, que al hombre de al lado no dude darle la mano. Dominicanos somos de una isla, misma sangre. Quiero que te aprendas este coro y tú lo cantes. Sánchez, Sánchez. De su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez. De la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez. A ser libre siempre se motivó. Sánchez, Sánchez. Sánchez, Sánchez. Adrián Santana, militantes del Señor. Dile a Dobby, el de la mano nerviosa. Patriótico, patriótico. H-I-C-J, Dios se pasa de vaca, no. Fue mi hermano quien izó la bandera por primera vez. Te voy a contar la historia de Francisco del Rosario Sánchez. Éramos 11 hermanos. Cuando nació el primer hijo, todavía papá y mamá no se habían casado. Así es que lo declararon con el apellido de mamá, Francisco del Rosario. Al año siguiente, a petición de mi tía María Trinidad, se casaron. Y se agregó el apellido Sánchez, con el que firmaba los manifiestos independentistas. Pero su nombre quedó escrito en la historia como Francisco del Rosario Sánchez. Nuestra madre, Olaya del Rosario, nos enseñó las primeras lecciones. Fue prácticamente autodidacta y estudió las leyes a profundidad. Fue un padre amoroso. 6 huérfanos dejó en esta tierra por no dejar huérfana su patria. Llegó un día en que la Trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte ya no era más una sociedad secreta. Y en 1843, Juan Pablo se tuvo que exiliar en Curazao para evitar el encarcelamiento o la muerte. Desde entonces, Francisco tomó las riendas del movimiento independentista. Caballeros, don Tomás Bobadilla ha redactado nuestra acta de proclamación de la independencia. Por favor, don Tomás. He aquí por qué los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria,
han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado libre y soberano. Nos están rodeando y faltan muchos. Mella, nos traicionaron. Debemos retirarnos. Somos pocos y ya los descubrieron. Jamás. No podemos fallar ahora. Estamos comprometidos con la patria y con Juan Pablo Duarte. ¡Separación! 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 ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Libertad! 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 ¡A la calle! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del Conde! 22 años ha que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de España, su antigua metrópolis. Aquí se oyó el trabucazo. Los militares llegarán pronto, no hay tiempo que perder. ¿Y el oficial a cargo del fuerte? Está de nuestro lado. Les di mi palabra. Entrego el fuerte a los independentistas sin ninguna oposición. Espero en Dios que estemos haciendo lo correcto. No tenga dudas, oficial Girón. Los muros de esta puerta del Conde serán nuestros testigos. ¡A la Unión, dominicanos! Se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná, de Azua a Montecristi, no hay dominicano que no exclame con entusiasmo: ¡Separación! 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 Dios, patria y libertad, República Dominicana. Francisco encabezó la Junta Gubernativa Provisional, que eligió a Tomás Bobadilla como presidente. Pero 3 meses más tarde, el dictador Santana, con un ejército armado, tomó el poder. Declaró a Duarte, Sánchez y Mella traidores a la patria y los expulsó del país. Limpió el camino para derramar la sangre. Santana apresó a mi tía y a mi hermano Andrés. El tribunal los declaró culpables de conspiración. María Trinidad, a usted le ofrecieron la vida a cambio de que diera su nombre. ¿Por qué usted no lo hizo? ¡Nunca! Yo no entiendo. ¿Cómo que una mujer prefiere morir fusilada antes que salvar su vida? Dios mío. Cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. La muerte de tu tía María Trinidad y de tu hermano Andrés reflejan el estado de opresión que enluta nuestra patria. Las primeras víctimas de la independencia dominicana. Justo al conmemorarse su primer año, nos conforta a todos saber que murieron como héroes, coronados por el honor y la valentía. Pero debes continuar en Curazao. Los Sánchez no pueden derramar más sangre. Mi tía Trinidad dio su sangre por la patria. Y yo hubiese querido que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía. Cuando estaba fuerte y joven, por la santa libertad. En 11 años tuvimos 6 presidentes. Y nuevamente, Santana. Los gobiernos no lograban permanecer durante un periodo completo. La inestabilidad política nos corroía el alma. El país era como un barco a la deriva. Francisco pudo regresar en 1848. Y ocupó el cargo de comandante en armas. Fue fiscal ante el Tribunal de Apelación y defensor público.
Pero Santana arrebataba el poder de nuevo y Francisco sufriría dos veces más el exilio. Je suis convaincu, la République d'Haïti, avec qui nous avons combattu, quand hier elle était empire, pour notre nationalité, doit être aussi engagée que nous, pour que nous puissions conserver la faveur de nos politiques, du cabinet républicain, compétent et juste. Comptons notre appui pour pouvoir évoquer l'annexion avec Espagne. Un protectorat espagnol est un danger pour notre souveraineté. Conduisez-les jusqu'en Dovage. Nos llevarán hasta Hondo Valle. De ahí cruzaremos por Vallejuelo, el cercado, y seguimos avanzando. Cabral, ¿cómo estamos de pertrechos? Tenemos caballos, algunos fusiles, mas no suficientes municiones. A ceñirnos las espadas. Y disparemos las balas a discreción. Sí, sí. Sí, señor. Aquí nos separaremos. Cabral con su regimiento avanzando más al norte. Y nosotros al sur. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Entendido? Sí, señor. Señores, llegó el día de salvar para siempre la libertad y derrocar la tiranía del general Pedro Santana. Partimos antes de que despunte el alba. Esos hombres que están ahí fuera están dispuestos a dar sus vidas. La revolución de la regeneración dominicana ahora depende de nosotros. Caballeros, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si la maledicencia buscara pretexto para mancillar mi conducta, díganle en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Pero la bandera cayó de nuevo. En el cercado les hicieron una emboscada. Francisco fue herido y los trasladaron al poblado de San Juan de la Maguana. Avise a todos los militares. Abandonaremos el fuerte antes del Consejo de Guerra. Lo dejaremos en manos de esa gentuza de Santana. Sí, señor. España no tiene velas en este entierro. Entendido, señor. Los acusados han sido encontrados culpables de traición a la patria, de buscar apoyo de Haití para llevar a cabo sus acciones, justo cuando el gobierno que preside el general Pedro Santana se preparaba para conceder una amnistía al principal liberticida, Francisco Sánchez. Se les condena a la pena capital. ¿Tienen algo que decir? Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Yo soy el único culpable. Ellos son inocentes. Solo han seguido mis instrucciones. Yo planifiqué la expedición. General La Sala, solicito que estos hombres sean liberados y que pese sobre mí la condena. Denegada su petición, Sánchez. Usted es el principal, sí. Pero ellos también son culpables de crímenes de lesa patria. El déspota Pedro Santana, el escándalo de la civilización, quiere eternizar su nombre y sellar para siempre nuestro baldón con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La república está vendida al extranjero y el pabellón de la cruz no tremolará más sobre nuestros alcázares.
mañana se ejecuta la sentencia de muerte. Oh Dios de bondad, Dios clemente, dirige una mirada compasiva a tu siervo Francisco, recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas y concédele el perdón de todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria, y a mi familia, que no quiera vengar mi muerte. La patria no necesita más sangre. Ansía esperanzada que la juventud defienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Uno de los monumentos más emblemáticos de la República Dominicana es la Puerta de la Misericordia en la zona colonial. Este lugar fue inmortalizado en la historia dominicana por formar parte del proceso de la independencia nacional. La Puerta de la Misericordia, ubicada en la calle Palo Hincado, esquina Arzobispo Portes, se denominaba en principio Puerta de Santiago o Puerta Grande, y fue la primera puerta de la ciudad de Santo Domingo. Fue precisamente aquí, en este punto de la ciudad, donde el patricio Matías Ramón Mella disparó su trabucazo, con el que anunció la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero del año 1844. Sánchez, Sánchez, De su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez, de la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez, a ser libre siempre se motivó. Sánchez, 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 Sánchez. Marzo 9 de 1817, nace hombre brillante, hombre valiente, un hombre consciente. Hombre que Dios eligió desde que estaba en el vientre para luchar por una nación independiente. Narciso Sánchez y Olaya del Rosario lo criaron y dieron todo lo necesario para formar este hombre, no temerario, y que diera a su país acto valiente, voluntario. Fue educado Francisco del Rosario Sánchez por Gaspar Hernández, el mismo de Duarte. Se distinguió por su gran y clara decisión, la que tenía siempre firme dentro de su corazón. En la historia de mi isla, si lo buscas, está escrito. En la puerta de la zona está grabado su mérito. Por eso me hago escuchar con este grito: nuestra independencia este hombre proclamó. Sánchez, Sánchez, De su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez, de la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez, a ser libre siempre se motivó. Sánchez, 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 Sánchez. Hablan poco de él, pero sí hay que decir: Sánchez lideró la batalla contra Haití. Por su determinación a Sánchez se le permitió liderar el movimiento cuando Duarte no estuvo. Miembro de la Trinitaria Sociedad Secreta, yo, dominicanos, aprendamos su receta. Y cuánto honor, cuánto valor, todo lo que se le otorgó, sin importar su color. Este siempre aceptó, supo cuál era su labor. Había que tener respeto ante este señor, padre de la patria, abogado militar. Copiemos sus cosas buenas que suman de más. Más dominicanos que se aman.
seamos más humanos. Que el hombre de al lado no dude darle la mano. Dominicanos somos de una isla, misma sangre. Quiero que te aprendas este coro y tú lo cantes. Sánchez, Sánchez. De su país supo siempre su valor. Sánchez, Sánchez. De la independencia leyó la declaración. Sánchez, Sánchez. A ser libre siempre se motivó. Sánchez, 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 Sánchez. Adrián Santana, militantes del Señor. Dile a Dobby, el de la mano nerviosa. Patriótico, patriótico. H-I-C-J, yo se pasa de vaca. No. Fue mi hermano quien izó la bandera por primera vez. Te voy a contar la historia de Francisco del Rosario Sánchez. Éramos 11 hermanos. Cuando nació el primer hijo, todavía papá y mamá no se habían casado. Así es que lo declararon con el apellido de mamá, Francisco del Rosario. Al año siguiente, a petición de mi tía María Trinidad, se casaron. Y se agregó el apellido Sánchez, con el que firmaba los manifiestos independentistas. Pero su nombre quedó escrito en la historia como Francisco del Rosario Sánchez. Nuestra madre, Olaya del Rosario, nos enseñó las primeras lecciones. Fue prácticamente autodidacta y estudió las leyes a profundidad. Fue un padre amoroso. 6 huérfanos dejó en esta tierra por no dejar huérfana su patria. Llegó un día en que la Trinitaria que fundó Juan Pablo Duarte ya no era más una sociedad secreta. Y en 1843, Juan Pablo se tuvo que exiliar en Curazao para evitar el encarcelamiento o la muerte. Desde entonces, Francisco tomó las riendas del movimiento independentista. Caballeros, don Tomás Bobadilla ha redactado nuestra acta de proclamación de la independencia. Por favor, don Tomás. He aquí por qué los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo de todas partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado libre y soberano. Nos están rodeando y faltan muchos. Mella, nos traicionaron. Debemos retirarnos. Somos pocos y ya los descubrieron. Jamás. No podemos fallar ahora. Estamos comprometidos con la patria y con Juan Pablo Duarte. ¡Separación! 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 ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Libertad! 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 ¡A la calle! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la Puerta del Conde! 22 años ha que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de España, su antigua metrópolis. ¿A
aquí se oyó el trabucazo. Los militares llegarán pronto, no hay tiempo que perder. ¿Y el oficial a cargo del fuerte? Está de nuestro lado. Les di mi palabra. Entrego el fuerte a los independentistas sin ninguna oposición. Espero en Dios que estemos haciendo lo correcto. No tenga dudas, oficial Girón. Los muros de esta puerta del conde serán nuestros testigos. ¡A la Unión, dominicanos! Se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná, de Azua a Montecristi, no hay dominicano que no exclame con entusiasmo: ¡Separación! ¡Separación! Dios, patria y libertad, República Dominicana. Francisco encabezó la Junta Gubernativa Provisional, que eligió a Tomás Bobadilla como presidente. Pero 3 meses más tarde, el dictador Santana, con un ejército armado, tomó el poder. Declaró a Duarte, Sánchez y Mella traidores a la patria y los expulsó del país. Limpió el camino para derramar la sangre. Santana apresó a mi tía y a mi hermano Andrés. El tribunal los declaró culpables de conspiración. María Trinidad, a usted le ofrecieron la vida a cambio de que diera su nombre. ¿Por qué usted no lo hizo? ¡Nunca! Yo no entiendo. ¿Cómo que una mujer prefiere morir fusilada antes que salvar su vida? Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. La muerte de tu tía María Trinidad y de tu hermano Andrés reflejan el estado de opresión que enluta nuestra patria. Las primeras víctimas de la independencia dominicana. Justo al conmemorarse su primer año, nos conforta a todos saber que murieron como héroes, coronados por el honor y la valentía. Pero debes continuar en Curazao. Los Sánchez no pueden derramar más sangre. Mi tía Trinidad dio su sangre por la patria, y yo hubiese querido que a mí se me presentara también la ocasión para abrirme las venas y dar la mía, cuando estaba fuerte y joven, por la santa libertad. En 11 años tuvimos 6 presidentes, y nuevamente Santana. Los gobiernos no lograban permanecer durante un periodo completo. La inestabilidad política nos corroía el alma. El país era como un barco a la deriva. Francisco pudo regresar en 1848 y ocupó el cargo de comandante en armas. Fue fiscal ante el Tribunal de Apelación y defensor público. Pero Santana arrebataba el poder de nuevo y Francisco sufriría 2 veces más el exilio. Je suis convaincu, la République d'Haïti, avec qui nous avons combattu, quand hier elle était empire, pour notre nationalité, doit être aussi engagée que nous, pour que nous puissions conserver la faveur de nos politiques, du cabinet républicain, compétent et juste. Compte sur notre appui pour pouvoir évoquer l'annexion avec l'Espagne. Un protectorat espagnol est un danger pour notre souveraineté. Conduisez-les jusqu'en Andovage. Nos llevarán hasta Andovage. De ahí cruzaremos por Vallejuelo, el cercado, y seguimos avanzando. Cabral, ¿cómo estamos de pertrechos? Tenemos caballos, algunos fusiles, mas no suficientes municiones.
a ceñirnos las espadas. Y disparemos las balas a discreción. De acuerdo. Sí, sí. Sí, señor. Aquí nos separaremos. Cabral con su regimiento avanzando más al norte. Y nosotros al sur. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Entendido. Sí, señor. Señores, llegó el día de salvar para siempre la libertad y derrocar la tiranía del general Pedro Santana. Partimos antes de que despunte el alba. Esos hombres que están ahí fuera están dispuestos a dar sus vidas. La revolución de la regeneración dominicana ahora depende de nosotros. Caballeros, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si la maledicencia buscara pretexto para mancillar mi conducta, díganle en voz alta, aunque sin jactancia, que yo soy la bandera nacional. Pero la bandera cayó de nuevo. En el cercado les hicieron una emboscada. Francisco fue herido y los trasladaron al poblado de San Juan de la Maguana. Avise a todos los militares. Abandonaremos el fuerte antes del consejo de guerra. Lo dejaremos en manos de esa gentuza de Santana. Sí, señor. España no tiene velas en este entierro. Entendido, señor. Los acusados han sido encontrados culpables de traición a la patria, de buscar apoyo de Haití para llevar a cabo sus acciones, justo cuando el gobierno que preside el general Pedro Santana se preparaba para conceder una amnistía al principal liberticida, Francisco Sánchez. Se les condena a la pena capital. ¿Tienen algo que decir? Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Yo soy el único culpable. Ellos son inocentes. Solo han seguido mis instrucciones. Yo planifiqué la expedición. General La Sala, solicito que estos hombres sean liberados y que pese sobre mí la condena. Denegada su petición, Sánchez. Usted es el principal, sí. Pero ellos también son culpables de crímenes de lesa patria. El déspota Pedro Santana, el escándalo de la civilización quiere eternizar su nombre y sellar para siempre nuestro baldón. Con un crimen casi nuevo en la historia. Este crimen es la muerte de la patria. La república está vendida al extranjero y el pabellón de la cruz no tremolará más sobre nuestros alcázares. Mañana se ejecuta la sentencia de muerte. Oh Dios de bondad, Dios clemente, dirige una mirada compasiva a tu siervo Francisco, recibe la humilde confesión que te hace de sus culpas y concédele el perdón de todos sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, diga a los dominicanos que muero con la patria y por la patria, y a mi familia, que no quiera vengar mi muerte. La patria no necesita más sangre. Ansía esperanzada
que la juventud defienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Soldado de luces, libertador del pasado, patriota valiente, dominicano abnegado, yo soy la bandera nacional, dijiste altivo, y la bandera te envolvió en tu último suspiro. Francisco del Rosario Sánchez, dominicano inmortal, padre de la patria, bandera nacional. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cátedra ciudadana. En el día de hoy hablaremos sobre Francisco de Rosario Sánchez, padre de la patria, también llamado fundador de la República. Francisco del Rosario Sánchez nació el 9 de marzo de 1817 en la ciudad de Santo Domingo. A pesar de sus orígenes humildes, obtuvo una educación fuera de serie. Gracias a los cuidados de su madre y de su tía, María Trinidad Sánchez. Sus padres fueron Narciso Sánchez Ramón y Olaya del Rosario de Belén. Fue un educado autodidacta. Aprendió a tocar instrumentos musicales al igual que algunos de sus hermanos. Luego realizó estudios de inglés, filosofía y latín. Durante años, se benefició de su estrecha relación con Duarte, que le permitió empaparse de las enseñanzas del padre de la patria. Sánchez probó ser uno de los jóvenes más capaces y dinámicos de jóvenes patriotas que fundaron la República. Tomó el liderazgo revolucionario y pasó a ser el principal impulsor del movimiento independentista, luego de que en 1843 Duarte se exilió a Curazao. El 27 de febrero de 1844, justo antes de la proclamación de la independencia, Sánchez fue elegido por sus pares de la Trinitaria, comandante de armas y presidente de la Junta Gubernativa de la naciente República. Más tarde, junto a los combatientes que le acompañaban, tomó la Puerta del Conde y al escuchar el trabucazo de Milla, izó la bandera dominicana, vociferando el lema Dios, Patria y Libertad. Desde ese momento, quedó fundada la República Dominicana. El 22 de agosto de 1844, la Junta Central Gubernativa dictó una resolución que declaraba a los jefes trinitarios traidores a la patria y los deportaba a perpetuidad. Como consecuencia, nuestro patriota se vio obligado a abandonar su tierra, su amada Quisqueya. El 1 de junio de 1861, Sánchez penetró a territorio dominicano al frente de una misión militar, cruzando por Hondovalle, Vallejuelo y El Cercado, donde cayó en una emboscada y fue herido. Él y todos los rebeldes que le acompañaban fueron capturados y trasladados a San Juan de la Maguana. Allí fueron juzgados y condenados a muerte. El 4 de julio de ese mismo año, Sánchez muere fusilado a los 44 años de edad. Nuestro patriota y fundador de la República descansa en el mausoleo altar de la patria, junto con Duarte y Mella, en el mismo lugar donde se proclamó la independencia. Bien, yo un poco impaciente esperando a Mascotín. Pues, ¿saben qué?
prometió decirme cómo evitar contagiarse con el virus del COVID. ¡Sí! ¡Y lo prometido es deuda! ¡Mascotín, por fin llegaste! ¡Disculpa! Se me volaron algunas hojas y me detuve a recogerlas. Bueno, no pasa nada, no perdamos tiempo. Ahora, cuéntanos, ¿cómo podemos prevenir para no enfermarnos del COVID? Te diré lo que tengo escrito en mis hojas. A ver... Soy todo oídos. ¡Aquí está! Primero, lávate muy bien las manos y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Porque lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que puede haber en tus manos. ¡Anoten! Segundo, si cualquier persona tose o estornuda, mantente a distancia mínima de un metro. ¿Cómo así? ¡Sí! Esa es la distancia mínima, porque cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de líquido que pueden contener el virus. Si estás demasiado cerca, puedes respirar las gotitas y con ellas el virus del COVID. Si es que la persona que tose tiene la enfermedad. ¿Y qué más? Bueno, lo otro es evitar aglomeraciones y usar las mascarillas. Eviten las aglomeraciones y usen mascarilla para protegerse, sobre todo de las personas que presentan síntomas respiratorios como la tos, ya que pueden haber contraído la enfermedad. ¡Ah! Y muy importante, también hay que proteger a los demás. Al estornudar o toser, debemos cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo o con un pañuelo. Esto es por si acaso tenemos el coronavirus. ¡Así! ¡Así mismo! Es todo lo que tengo en mis hojas hasta ahora. Gracias, mascotín. Tú sabes muchas cosas. Es que lo que se anota aquí no se olvida. No olviden, vamos a cuidarnos todos. ¡Hasta la próxima! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.